Hola, ¿qué tal? Hoy estoy un poquito fuerte. Hola, ¿qué tal a todos los... caminamos por la calle. Una muy buena tarde a todos los seguidores de Ataque Directo Tercera División. Estamos en un nuevo programa con la tercera fecha. Nos pegó un zambombazo acá en el audio. Así que si es que en la casa sonó fuerte, no se preocupe, porque no fue un rayo, no fue un haz de luz, no fue nada más que mi voz. No fue un disparo de nena. Así que bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo capítulo con fecha 8 de septiembre a las 19:06 minutos. Ganó Wander después de 7 meses. Y también llegamos de día, ¿sabes? Como que ando medio con el cambio de hora, como medio complicado porque llegamos de día. Y como es costumbre, obviamente, saludar a León. Y estoy con Nicolás Valenzuela. Nico, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a la gente en la casa. Feliz, contento. Estuvimos viendo un poco de fútbol el fin de semana, bastante entretenido, así que hay mucho que comentar y feliz porque tenemos nuevamente un invitado aquí en el estudio. Sí, bueno, más que es invitado de honor, el invitado de piedra, como dicen. No, es nuestro querido José Ángel González, el poeta del relato. ¿Cómo está, José Ángel? Buenas tardes, profe, Nicolás, León, a toda la gente que nos acompaña en esta jornada. Bueno, la semana pasada dije no podía estar porque estaba invitado a un live, así no alcanzaba a llegar, pero sí extraño llegar de día, aunque insisto que prefiero el horario de verano mil veces en vez del horario de invierno, que ha sido raro. Ayer llovió, el día manso sol, ¿no? Está como todo llamado a que hay un temblor. Bueno, ya hubo un temblor, ganó Wanderers, sí, ganó México también. Llegó hasta México el chale. Sí, ¿no? Y los otros temblores que se dieron en los grupos, La Ventana consiguió su primera victoria y harto que hablar el día de hoy. Sí, exactamente. Y bueno, recordar también que un día como hoy, de hace muchos años atrás, me parece que en 1966 o fue en la década de los 60, un día 8 de septiembre, se estrena la serie Star Trek. Y como no podíamos ser menos, fue también con la polera, pero de Star Wars, que es la competencia. Así que eso es nuestro sentido homenaje a Star Trek. Así que los que puedan hacer el saludo Vulcano, lo hacen. ¿Puede usted, Nico, no? No puedo. A ver. Es una habilidad, digamos, un tanto extraña. Y también hoy día es el natalicio del rapero Wiz Khalifa, que es pariente de nuestro director Gonzalo Prieto, Wiz Coqueto. Él es Wiz Coqueto. Así que, bueno, empezamos con esta jornada de tercera edición, que tuvo, digamos, bastante resultados novedosos. Y, bueno, también hubo un incidente en el partido de Argentina con Brasil, que también vamos a comentarlo, porque digamos, fue una situación a los sudamericanos. Volvimos a los tiempos de ya de los 70, de los 60, cuando digamos todas las mañas y todas las pillerías para poder sacar puntaje. ¿Cómo lo ven ustedes, Nicolás? Bueno, la verdad, yo estaba trabajando y dije, oh, me estoy perdiendo el clásico, voy a aprender, coloco el partido en el celular y veo el bochorno que había pasado. No, creo que es lamentable y para mí la sanción debería caer para ambos equipos. O sea, esto se podía prevenir y creo que ninguno sume puntos sería lo mejor. Bueno, también no sirve a nosotros. Pero mira, aunque queden eliminados Brasil con Argentina, Chile no queda en el repechaje, así que tampoco favorece mucho. Poeta, ¿alguien trató de hacerse el listo? ¿Se pasaron de vivos? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su apreciación? A ver, o sea, vamos desde la premisa de que si Brasil hubiera ganado la Copa América, esto no hubiera pasado. Ya, empecemos por ahí. No hubiera pasado para nada. De acuerdo. Pero el punto es que lo que decía Nicolás, o sea, hubo tiempo para prevenirlo. Estuvieron, ¿cuánto? 3 o 4 días en Brasil y no hicieron nada. O sea, esperaron que empezara el partido para tratar de ganar como fuera. ¿Cuál es el otro punto ahora? Que Argentina abandona el terreno antes de que el árbitro suspenda el partido. O sea, en esa pasada, la de ganar la tiene Brasil, de seguir con puntaje perfecto. ¿Cuál es el problema? Es toda la interna que envuelve a la situación, que podría o uno hacer perder a los dos los puntos, o que se juegue posteriormente, no sé, el Luque. De ahí voy a revisar si se me perdieron las 5 lucas. Pero, pero el punto es que la verdad es bochornoso, porque siento que hay más un plan estratégico de la federación junto con, no sé si es el Ministerio de Salud, no sé cómo, no me acuerdo cómo Anvisa. Se llama. Anvisa, sí.
Lambisa. Entonces, la verdad es que aquí tienen que caer las penas del infierno. Que en Brasil, y no le pueden caer las penas del infierno al rival, porque es Argentina. Entonces yo creo que es el mayor problema que tenemos en esta ocasión, porque si hubiera sido cualquier otro, de pérdida de puntos para el forastero porque abandonó el terreno y se acabó. Pero ahora, ¿cómo lo arreglamos considerando que el calendario mismo está tan estrecho de las clasificatorias? Todo que analizar desde todas las aristas, y convengamos que, a ver, en el mejor de los casos se va a jugar y en el peor de los casos se va a jugar igual. A mí me comentaban ahí por interno que el señor Martincito está haciendo las gestiones para que se juegue en La Pintana. Ah, bueno. Puede ser. Bueno, está ya en La Pintana también, así que... Pero, ya, claro. Sí, bueno, aquí relatando bien la situación, ocurre que los argentinos, ahí los jugadores que jugaron en Inglaterra, no cumplen con esta cuarentena obligatoria para poder ingresar a Brasil, que es para todo ciudadano brasilero. Y también se estaría ya quizás confirmado, yo en algunos lados vi que estaba confirmado, en otros que no, pero que los jugadores también habrían falsificado su declaración jurada para poder ingresar al país. Exacto, eso es lo que se sabe, no está el documento como tal. Claro, eso es por una parte. Y por la otra está el tema que, claro, la Anvisa, que es como el Ministerio de Salud, el agente sanitario de Brasil, uh-huh, ingresa y suspende un partido teniendo 3 días previos para poder hacerlo. Entonces la FIFA es clara con el tema de que entidades políticas, o cuando se meten los gobiernos a las decisiones de las federaciones, los desafilian. Exacto. No van a desafiliar a Brasil. No. Menos Argentina. Argentina abandona antes que el árbitro suspenda el partido, y la única, digamos, que en la FIFA es un comunicado que esto queda, digamos, al análisis, cuando hay partidos que se suspenden por fuerza mayor, tienen que ver todos los motivos que pasan. Si algún equipo llegase a abandonar el terreno de juego, va a investigación, va a disciplinaria con la multa que corresponde, ¿ya? Y digamos que si el equipo no tiene justificado ese abandono, la queja. Y la única jurisprudencia que hay de un caso similar fue el maracanazo de Condor Rojas, que Chile abandona, sí, el campo. Y a Chile, digamos que, ¿qué fue? Se le quedó eliminado el Mundial de Italia 90 y no pudo participar de las clasificatorias. De Estados Unidos. Hasta sí, Estados Unidos. Exacto. Digamos que sí, fue como una clasificatoria y media, porque eso era el repechaje para ir a Italia 90. Claro. Entonces, claro, está el tema de que aplicarán eso a Argentina. No. Vamos a ver, le habrá una sanción para Brasil porque su gobierno intervino en un partido de manera directa. No lo sabemos, debiese hacerlo. Si es que no hay ningún sancionado, yo creo que perdería la esperanza en el fútbol, digamos, como tal. Pero en la deportividad, en el reglamento. Pero si hay uno de los dos sanciones, creyendo nosotros que pueden estar sancionados los dos rivales, debiese ser. Es lo justo, lo que corresponde. Pero de que hay situaciones irregulares de ambos lados, las hay. Y justo está el problema que involucra tanto a Brasil y Argentina, que no solamente son los dos más poderosos de la CONMEBOL, sino que también hasta del mundo. Entonces, difícilmente los van a castigar, o yo creo que en el peor de los casos, y siendo, digamos, súper benevolente con la FIFA, les van a quitar puntos a los dos, o a uno al menos. O sea, quitar puntos. Pero digamos, no, el partido quede en vacío. Yo creo que los puntos del partido, claro, que quede como desierto. Claro. Pero no creo que haya resta de puntos. No sabemos. Yo, la verdad, a todo esto, la magia del fútbol para mí ya se perdió hace mucho tiempo, cuando ya entró el tema del dinero, de marketing, pero yo creo que el partido se va a jugar igual, se va a jugar en cancha neutral, Luque, yo creo que hay Madrid está el antecedente de la Copa Libertadores. Eso mismo estaba pensando. Yo creo que se va a jugar. Va a haber presión de ambas federaciones que van a obligar a que se juegue el partido igual. Es que claro, que aquí el tema, digamos, que va más allá de la CONMEBOL, porque es un campeonato FIFA, y es la FIFA quien determina, claro. La CONMEBOL solamente entrega los antecedentes, yes, de la situación. Y es la FIFA, y la FIFA es claro en su reglamento, o sea, el gobierno que intervenga en las federaciones para la casa. Y equipo que abandona un partido sin justificación, para la casa. Entonces, mira, tenemos dos. Pero bueno. O sea, al final es como un callejón sin salida, pero de alguna forma van a hacer una salida. Claro, como este cuando Messi le dice al árbitro, lo putea, y después era la ¿cómo era? Era la cancha es un desmadre. Claro. Entonces no, pero bueno. De hecho, la verdad, lo único que, o sea, lo que espero en esta situación es que se hagan los logos nomás. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir.
Puede ser, quién sabe, en una de esas que me equivoqué. Claro. Que me prueben lo contrario. O sanción económica, total, la FIFA claro, le gusta. Claro. $50,000. Oh, wow, qué castigo. No, creo que sea tampoco en todo caso. Sí. No, si hay de que van a pagar, pero ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Aparte, yo creo que Bolsonaro también metió un poquito la mano, porque también entre Bolsonaro con Fernández, si nos vamos al conflicto geopolítico, también se le está agarrando las mechas. Se han estado agarrando las mechas más o menos, así que. Es interesante, digamos, si lo vemos desde todas las perspectivas y todas las aristas, es una situación bastante interesante. Y vamos a ver qué dice el señor pelado Gianni Infantino. Giannini. ¿O no? Sí, pues Infantino. No, pues Gianni Infantino. Sí, como el otro. Sí. Y hablando de hombres que están con, digamos, alopecia o gustan de tener el pelo corto, se retiró el histórico Francisco Gato Silva, que saqué el penal. Que anota para darle a Chile el bicampeonato de América en el año 2016. ¿Cuántos vimos esa primera plana que le hacen al Gato Silva? Esa primera plana, pero respirando, mirándose. Cara de póker. Y decidido. Sí. No era tanto como la de Alexis, que uno de Alexis ya como que tenía un poquito más de confianza. El Gato Silva, digamos que era como un no sabía, era terreno. Era una incógnita. O sea, era terreno incierto. Yo no sé qué tanta fe le tengo a Alexis en los penales, porque. Uf. Penal que le he visto no muy bien pateado. Bueno, digamos también que Alexis, el tema del picotón, tenía un antecedente en la Sudamericana del 2006, que era un picotón a Guachipato. Exacto. Claro. Entonces, por ahí, pero claro, lo hizo y quedó para la posteridad, así que le agradecemos al Gato Silva por todo lo que dio al fútbol, principalmente también a la selección en la Copa Confederación, en esta generación dorada. Era un jugador que era muy polivalente, lo ponían donde lo requiriera. O claro. Central, stopper, contención. Sí, y Gacho lo ponía de 9 también, iba a jugar sí. Al arco también. Entonces, agradecerle porque, digamos, es un jugador que es querido y lamentablemente las lesiones en el último tiempo le perjudicaron bastante su regreso a Católica. Bueno, y también Poyet era un jugador que tampoco consideraba mucho, lo tenía mucho en la banca. Y bueno, por ahí las declaraciones que también tuvo el Gato Silva era que él nunca pensó que el fútbol lo iba a dejar a él. Él pensaba que él iba a dejar el fútbol. Entonces, claro. Por ahí también da a entender que ya no se sentía cómodo dentro de una cancha. Sí, y también continuando en la franja, en el tricampeón del fútbol chileno, otro histórico, Fabián Orellana, fue anunciado como el refuerzo de la Universidad Católica, sí, porque el hombre que anotó el gol del histórico triunfo sobre Argentina en el año 2008, el 15 de octubre del año 2008, yo estoy de cumpleaños ese día, entonces pasé a mi mayoría de edad. Wow. Yo cumplí mayoría de edad ganándole a Argentina, o sea, imagínate. ¿En serio? Sí, es una señal del destino. Me imagino esa celebración. Completito, sí. Que era más chiquitito, sí. No. ¿Puedo contar una anécdota? Sí. A ver, yo estaba justamente, para que caché la diferencia de edad que tenemos, yo estaba en octavo básico en ese entonces. Ya, mira. Y la cuestión es que justo estaba haciendo una tarea para una disertación. Entonces justo tocó el partido de Chile. Y me tocó justo ver el partido, el gol de Chile, porque todos empezaron a gritar gol en plena Gran Avenida. Ya. Estaba caminando porque me estaba viniendo para casa. Y la cuestión es que ahí pude ver así como visión, así como 20-20, visión de pájaro, así como pude verlo así porque estaba en una pantalla grande en un bar. Ahí como por Barasmena con Gran Avenida, para Aero 15. Saca su casa ahí, para doblar para claro, eso. Exacto. Y la cuestión es que logré ver el gol y yo dije, hola, wea buena. Y se fue al bar. Porque en ese tiempo no pedían carnet. Exacto. Oye, claro. ¿Qué diferencia? Yo estaba estudiando ya en universidad. Sí, pues yo estaba preparando la PSU en aquel momento. Bueno, y hablando de ese partido, también he recordado ese video del día siguiente, cuando un matinal va al Paseo Ahumada y empieza a buscar gente para agarrar el partido del gordito. Sí. Ese también es un clásico. Y digamos que los productores lo buscaron hasta que dijo lo que tenía que decir, sí, si valía la pena. Y que le dijeron que lo dijera con sentimiento como si no estuviera en la tele, y ese fue el gran error. Listo. Claro. Pero fue un error voluntario totalmente, sí. Así que bueno, esas fueron en la noticia, digamos, fuera de la tercera división. Y también que para toda la gente del puerto querido, que ganó Wanderers después de 7 meses. Aún, sin embargo, quedan a 14 puntos de Curicó, que es el penúltimo. Un tanto, está un poquito complicada la faena, pero nunca en el fútbol no se sabe de imposibles. De repente agarra un envión anímico y suma 4 triunfos más al hilo. Y puede llegar incluso, 14, nunca. ¿Quién sabe? Profesor, y usted que tiene el corazón azul, ¿qué le parece la posible llegada de Junior Fernández a Universidad de Chile? Más Lorenzo Reyes. Sí, me parece que es una buena llegada. Sin embargo, si no había plata para renovar al Ribey,
yo creo que llegue Junior Fernández como una pisadita de cola. Uf. Pero claro, me parece bien. Ella, al parecer ya estaría Junior en Chile, por lo que vi, y justo cumpliría la cuarentena para llegar al Superclásico, así que me parece que es una buena adquisición. Sobre todo tiene que haber ido a Juanito Mena. Claro, porque claro, Junior te puede jugar en hartas posiciones arriba y va a aportar, es un aporte, sobre todo con los últimos momentos que le queda a Joaquín Larribey. Y Lorenzo Reyes también sería un aporte, aunque el medio campo de la U también está, para, digamos, sí, está la U. Pero el recambio de Gonzalo Espinosa, pensando ya en el próximo año. Y por ahí un amigo me dijo que, ojo, de aquí al viernes con Leo Fernández, el que jugó en el... por si acaso. Sí, bueno, sería un muy buen refuerzo ese, ya que por ahí Cañete no ha dado el ancho, no se ha podido entender. De hecho, el otro día Pablo Arangui anduvo muy bien. Sí. Creo que por ahí está la solución de la U en el medio campo. Sí, pero el problema es que le quita espacio a Brandon Cortés, que tiene muchas condiciones y no le han dado tanto minutaje. No, ahí pesa el representante, porque ¿cómo sacas a Montillo para meter a Cañete, po? Exacto. Sí, es como el espíritu malvado de Azul Azul. Ay, ay, ay. ¡Hola, Montillo! Sí, bueno, también en tiempo real Colo-Colo dio vuelta el partido. Sí, 2-1 con goles de Solari y el Búfalo Parragués. En un santiamén dio Solari. El Búfalo, próximo ídolo de Colo-Colo. Claro, en un santiamén dieron vuelta el partido, así que... algo más que agregar, muchachos, respecto de esta mini, digamos, un espacio distendido. Estamos en la previa, estamos activando lo que se viene, activando los motores. ¿Era algo más que agregar? ¿Poeta cómo se vio San Marino? Perdimos 5-0. Oh. Con Albania. Mira, Albania. Pero el otro día Nicolás Nani hizo un gol. Ah, bueno. Perdimos 4-1, pero se hizo un gol. Sí, también recordar que Erling Haaland hizo un hat-trick en el 5-0 a la toda poderosa Gibraltar. Sí. Wow. Y bueno, vamos con Ñuble Print, sí, porque tenemos las tazas de Ñuble Print. Sí, porque lleva tu pasión a todos lados con los mejores diseños personalizados para tus tazones, relojes, llaveros y canilleras y un montón de souvenirs, de implementos con los cuales tú puedes sorprender en cualquier momento o también puedes utilizar para tu respectivo adornos. ¿Dónde los puedes encontrar? Estoy hablando como chivito. Es muy fácil, en las redes sociales arroba nubleprint y en el WhatsApp más 569-2259-1523. Repito, el WhatsApp más 569-2259-1523 y el Instagram arroba nubleprint. También ellos están haciendo constantes sorteos en estas pollas de tercera, o sea, de segunda división, primera B, eliminatorias. Tienen que juntar la plata para el regalo que va a ser acumulado 2 años. Sí, van dos años para el regalo de Poeta. Así que con el Kino. No olvide visitar las redes sociales de Nuble Print porque también puedes adquirir las mejores jinetas de Capitán y también cuadernos personalizados. Así que lleva tu pasión a todos lados. Nuble Print. Exacto. Bueno, y tenemos que hablar, por supuesto, de nuestro amigo Josman de The Barber Shop. Lo pueden encontrar en Instagram como de-jos-barber-shop o contactarlo al WhatsApp. Ahora lo tengo más a la mano. Más 569-41-44-14-37 para que quedes con el mejor estilo de cara a estas fiestas patrias. Está haciendo domicilios todavía. No hemos tenido la señal de que va a estar en su local en Galería Plaza de Armas, pero no alcanzaste a anotar el número y quieres ver la posibilidad de aperarte, de quedar bien bonito de cara a las fiestas patrias. Te reitero el número más 569-41-44-14-37. Lleva siempre el mejor estilo con Josman de The Barber Shop. Exactamente, y continuamos porque no solamente todo va en el estilo del pelo y el corte de barba, sino que también el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, sino que también cambia tu mente y tu actitud. Y con ABDX Profesional además entrenas con el mejor estilo. Ropa deportiva de alta gama para hacer deporte con los mejores diseños, el mejor confort y la mayor comodidad. También en ABDX Profesional, si tú tienes un equipo de fútbol 7 como en la Federación de Hinchadas Europeas, o también si tienes un equipo, digamos, para el campeonato de tu empresa o con tu campeonato de tus amigos, puedes diseñar
tu uniforme deportivo como lo hizo el restaurante de comida árabe Yamile. Así que, ¿dónde los puedes encontrar para hacer la cotización y revisión de los diseños? Esto es muy fácil, lo puedes hacer en sus redes sociales en @abdx-profesional o al WhatsApp +569 5195 9290. Instagram @abdx-profesional y el WhatsApp +569 5195 9290. Y recuerda que puedes con ABDX Profesional puedes tener excusas o resultados, pero ambas juntas, niente, Nancy, non. Niet. Niet. Así niet. Que Nico, ¿cómo van las redes sociales? Ah, ¿se mueve, si no se mueve? Bueno, Fernández Torres, que manda aplausos y dedito para arriba. Un saludo ahí también. Dedito para arriba. Sol Tobar, que coloca saludos a todos, besos al profesor Manuel y éxito al programa. Wow. Bueno, y mandarle un saludo también a Fakir, que está también sintonizándolo. Nuestro Aquaman. Exacto. Sí. Aquaman se está llevando todo el agua. Sí, eso sí, todavía no tenemos agüita. Ojo. Agua. Bueno, y como dice la canción, Ron Ron se fue para el norte y vamos con los resultados de del campeonato de tercera división en la zona norte, donde hubo no tantas sorpresas, sorpresa y no sorpresa, digamos. ¿No? Sí, porque en condición de visitante, Brujas de Salamanca le mete el dedo en la llave y le gana por 2-1 a un Vallenar que ya estaba complicado, que ya la semana pasada hubo declaraciones de su capitán histórico y sigue en decadencia, Nicolás. Bueno, aquí hablamos de dos equipos que, bueno, Brujas también se armó bastante tarde, son dos equipos que se armaron bastante tarde, que tenían muchos problemas por ahí, pero es un triunfo valioso para la gente de Brujas, de visita. Y creo que son puntos valiosos para lo que se viene aquí en adelante, que es la pelea por el segundo lugar, que uno dice, porque o vaya uno lo da un peldaño más arriba y la pelea va a estar ahí entre, yo creo, Mejillones, Salamanca y Quinteros. Uh-huh. Sí. Sí, a ver, por mi parte, coincido plenamente con lo que dice Nicolás. Me parece que... No sé si estamos como para hablar de lo extra futbolístico, que me parece que fue lo más rimbombante de este partido, que es una pena que no sea el resultado, que es bueno para Salamanca totalmente, pero lamentablemente surgieron estos temas extra futbolísticos. Han habido dimes y diretes, declaraciones en medios locales por parte de tanto de Vallenar como de Salamanca. Uh-huh. Y la verdad es que si se llega a ratificar todo este... Sería horrible, porque pongamos en contexto a la gente, empecemos por ahí, yo creo que es lo mejor. A ver, hubieron declaraciones por parte de Salamanca, claro, Salamanca fue el visitante, que les dieron un camino que no correspondía, prácticamente le hicieron imposible la llegada al estadio. De hecho, los jugadores tuvieron que caminar por las vías del tren para poder llegar al estadio, un asunto de 3-4 cuadras, dijo un jugador por ahí. Pero el tema es que, o sea, si había una planeación de que tenía que llegar un bus y están arreglando los caminos, dame la mejor alternativa posible. No me lo dejes a 3 cuadras, que a lo mejor puede no ser mucho, pero consideremos que allá es un clima más o menos desértico, el sol pega bastante fuerte en altura también, considerando eso. No, y aparte estamos hablando de equipos que quieren llegar al profesionalismo, claro, o sea, que empiecen con esas cosas. Claro, o sea, estaban, ¿qué se creían? ¿Brasil? ¿Le tomaron el gustito? Claro. Sí, bueno, es digamos lamentable que hayan situaciones extra futbolísticas que empañen un poco el rendimiento en la cancha, porque son situaciones que no deben pasar, que son totalmente, digamos, que se pueden prever, que ahí se pueden planificar de mejor forma. Entonces, a menos, claro, que justo vayas en el camino que te topes con un accidente que surgió en el mismo trayecto. Ah, claro. Eso ya es totalmente entendible, pero si ya estaba anunciado que iban a hacer obras de arreglo y todo eso, yo creo que estamos raspando en la chacota, digamos. Así que... ¿Y cuál fue la defensa de Vallenar? ¿Salió a hablar algo? No, o sea, más que... O sea, lo que hicieron, se lavaron las manos con el tema de que eso correspondía netamente al municipio. Que te la doy hasta cierto punto, porque la planeación debería ser conjunta, porque el municipio sabía que le iban a ocupar el estadio, empecemos por ahí. Claro. Y pero lo otro que se estaba mencionando también, porque hubo desde las dos partes, desde Vallenar, que un jugador golpeó una puerta, de hecho la destruyó. Hubieron
La contrarrespuesta fue que la puerta ya estaba hecha pebre y que solamente la terminó de rematar, pero igual la actitud no corresponde. No podemos pasar por alto esa situación. Independiente que ya la puerta, no sé, pues tenía solo un tornillo, estaba a punto de caerse y con el golpe la terminó de tirar. No, no. ¿Y si la puerta golpeó al jugador? Tarjeta roja para la puerta. Pero el tema es que lamentablemente en este compromiso Independiente, que sea buen resultado para Salamanca, fue lo extra futbolístico lo que marcó la tónica de este partido y sigue siendo lamentable. Como decía Nicolás, estamos, o sea, se supone que es el último paso, como dijo un entrevistado que tuvimos acá que no pude estar, es la universidad del fútbol. Entonces, si vamos a estar con este tipo de cosas, o sea, los reclamos en contra de Sol, si no me equivoco, el apellido del que está a cargo de Vallenar, o sea, están completamente bien infundadas. Totalmente. Bueno, y Vallenar, que fue un equipo que no hasta hace mucho estaba en donde corresponde. Entonces. ¿En la B? No. Sí, pues en segunda. Sí. En segunda. En segunda profesional, y de hecho por eso mismo, por problemas administrativos que baja, entonces no aprendes. Usted no aprende, señor Simpson. No aprendió nada. También recordar que digamos que el equipo, el cuadro más potente de esta zona, que es el cuadro de esta fecha, por el calendario de equipos que no participan, y Quintero Unido vence por la cuenta mínima en condición local a Municipal Mejillones, obteniendo su segundo triunfo y ya digamos tomando primer triunfo, segundo partido. Ah, verdad, sí, entonces estamos aquí con, claro. Me equivoqué. Offside, sí, leí mal. Pero sí, obtiene su primer triunfo y ya digamos que también era un partido muy importante, porque era un partido de un equipo que buscaba que no se le escaparan los rivales, escaparse de la parte baja, aprovechando que Vallenar digamos tenía un partido más o menos de la misma característica, que hacer un partido de esos que son de 6 puntos. Entonces Quintero toma bien su postura, obtiene su primer triunfo y ya comienza quizá a tomar esa confianza que se requiere de cara a este grupo de la zona norte. Aquí vemos un cuadro de Mejillones que tuvo sus dos primeros partidos de local. La apuesta era ver ahora saliendo de visita en una cancha que tampoco la acomoda mucho, porque la cancha de Quintero es demasiado difícil, con su gente afuera, la gente de Quintero, que ese estadio tiene... La gente puede estar afuera sin problema. No, la gente prácticamente está como encima. Si, para la gente que no conoce, perdón, Nicolás, la cancha está hacia abajo como el Monumental. Sí, para los que no cachan, es como el Monumental, guardando las proporciones, obviamente. Es un hoyo. Exacto. Entonces la gente, si se queda afuera, va a ver el partido igual. Bueno, y un cuadro de Mejillones que juega en pasto sintético, llevarlo a una cancha que es un pasto, pero es un pasto bastante complicado, que la cancha no está muy pareja. Creo que el resultado fue demasiado corto. Bueno, como venían siendo los partidos de Mejillones. Mejillones había ganado los dos primeros partidos por 1-0 y ahora perdió por 1-0, entonces también se está resguardando ahí, que no le conviertan muchos goles, y creo que eso a la larga es bastante decidor para el tercer puesto, por ejemplo, que se disputa de los mejores terceros. O sea, no, si en este grupo no hay tercero. Hay dos. ¿Solo dos? Sí, son dos. Como tiene uno menos, le quitaron la posibilidad del mejor. Entonces la pelea va a ser Ovalle más uno más, entre debiese. Claro, debería. Ya, porque ya es tercera fecha y ya estamos, no, si la tercera fecha saquemos conclusiones. Eso, de hecho, eso era lo que quería decir. Bueno, quería uno terminar con el resultado, complementar lo de Nicolás, porque es valorable lo que hace Quintero con un Mejillones que lo dijimos las dos primeras fechas. Un equipo que te maneja el resultado. Yo creo por lo poco que pude leer, porque no pude ver el partido, fue un equipo que trató de resguardar el 0-0. Entonces es muy valorable que Quintero le pueda sacar esta diferencia, aunque sea mínima, pero también, como decía el profe, es un envión anímico para lo que viene. No había empezado con el mejor pie y ahora estrecha todo. Entonces se pone bonita la pelea y también afirma Quintero como lo que esperábamos, uno de los candidatos al menos pelear el segundo puesto de este grupo.
Sí, el, digamos que, claro, Mejillones es un equipo de estos equipos que son resultadistas, que juegan ahí con la especulación, que podrían estar perfectamente en Wall Street o en la calle en Nueva York, ahí con Alameda. Ahí la bolsa de Santiago. Sí. Claro, empezar ahí a especular con todo este asunto o invertir en el Bitcoin. Pero, claro, y obviamente muchas veces esa especulación te puede jugar esto. De hecho, hay una máxima que se dice que equipo que sale a empatar 0-0 pierde 1-0 la última jugada. Claro. No sé si este gol en qué momento habrá sido, pero es muy importante el triunfo de Quintero, porque si hubiese llegado a ganar Mejillones y con Ovalle con un partido menos, ya se arrancan y los dos puestos ya están prácticamente sentenciados. Sí. Y también principalmente por la lucha del descenso, que es muy importante. Este es un grupo que tiene 5 equipos y que desciende uno, y estamos ahí. Mayor chance de que alguien descienda. Estamos ahí, claro, la probabilidad se aumenta, así que. Algo más que agregar con Tertulio también, Ovalle, que no tuvo rival, jugó, probablemente ya jugó un partido amistoso. A ver, más que agregar, ya para hacer un análisis del grupo, la verdad es preocupante lo de Vallenar. Yo creo que no hay mayor ciencia al respecto con ese comentario, pero lo lamentable es que sean los temas extrafutbolísticos los que estén dando la nota, ya sea a nivel de lo que pasó en el partido con Brujas, como a nivel del rendimiento propio del equipo. Me parece que es el candidato firme, y perdona a la gente de Vallenar, yo soy lo más directo posible, si no pregunten en ANFA. El punto es que están siendo férreos candidatos para irse a la B. No lo merecen, entre comillas. No lo merecen por la gente, no lo merecen por historia. Sí lo merecen por sus dirigentes, que es distinto. Pero la verdad es que llega a dar pena, porque es un equipo con cierta tradición en el fútbol chileno, y que lo tengan así hecho pebre como tienen hecho pelota a Cobreloa en este momento, haciendo una de sus peores campañas históricas a nivel de fútbol profesional. La verdad es que es lamentable. Quintero se está levantando, ya pasando a los demás. Quintero se está levantando, quiero ver a Quintero cómo termina la primera rueda, la verdad, para sacar unas mayores conclusiones. Y la verdad, lo de Ovalle era el candidato, lo dijimos de un principio, y lo de Mejillones también va a ser interesante ver cómo se va a ir desdoblando este choque que va a tener con Quintero, porque al final pareciera ser que son los dos que están ahí tratando de ir férreamente por ese segundo puesto, pero siento que en cierta forma están dejando un poco de lado lo que puede hacer Brujas, que me parece Brujas está corriendo como solo yendo ese puesto, mientras Mejillones con Quintero están como peleando solamente entre ellos por ese puesto, y Brujas también tiene mucho que decir en el torneo. Bueno, y el día sábado juega Brujas contra Ovalle. Exacto. Así que es la prueba de fuego también para Brujas ahí, así que va a ser un partido bastante interesante. A las 12 del día lo va a transmitir la municipalidad de Salamanca. Mira, entonces acá Ovalle no juega y sigue primero. Exacto. Qué mejor, esa es, digamos, es como uno de los... Ideal. Bueno, y como lo conversábamos en la interna, es el único equipo de toda la tercera que puede obtener el puntaje ideal, porque ya en los otros grupos ya empataron o perdieron. Claro. Exactamente. Sí, exactamente. Así que, bueno, tomamos nuestro... ¿Charter? Un charter, o podemos tomar una citroneta y bajamos a la zona centro cuando hay gol de Colo Colo. Leonardo Gil. Pone de tiro libre, el 3-2, había empatado Higgins, y para que vean que estamos en tiempo real, obviamente, porque completamente en vivo. Estamos en vivo, sí, totalmente, porque los programas grabados son más entretenidos, así que... Claro. Así que no se molesten de ahí del tema de en vivo, porque, insisto, podríamos grabarlo y saldría mucho mejor porque la edición es buena. Ya. Sí, bueno, con el gol de Colo Colo, que ya tomaría, digamos, distancia en el campeonato, porque perdió el Audax y todo eso. Continuamos con la zona centro, porque en el estadio el cuadro de Trasandino empata pincha rueda contra Municipal Santiago, empatan 1-1. Y bueno, si bien sigue siendo líder Trasandino, quizá era un resultado que no se esperaba, pero Municipal Santiago despierta, como que ya da un esbozo que dice, ¿sabes qué? Tan, no quiero decir muerto, porque nada es como es matar a un equipo antes, pero no estoy tan deshecho, no estoy desahuciado, quiero pelear, y el que pelea siempre va a dar algo que decir. Bueno, partiendo por la transmisión, que lamentablemente nuevamente dejó mucho que desear, si bien era una transmisión gratuita, como nos decía la otra vez Alonso, que querían que el hincha no pagara. Pero lamentablemente todo el primer tiempo se empezó a ver como desde el minuto 37 por ahí, y ya iba ganando 1-0 Trasandino,
un Municipal Santiago que volvió a ser el Municipal del año pasado, sólido en defensa, un equipo aguerrido, y por ahí también tuvieron para ganarlo. O sea, nuevamente Jairo fue una de las figuras del partido, el arquero de Trasandino, un equipo de Trasandino que lamentablemente no puede optar ya al puntaje ideal, y por ahí enreda punto y la cosa se pone bastante entretenida en el grupo centro. Sí, de hecho, a ver, bueno, aparte de la transmisión como tal, que creo que ya quedó todo dicho por parte de Nicolás, sí quería destacar lo mismo que decía el Santiago, que se ve sólido, es esa cara que extrañamos durante las primeras jornadas de Municipal Santiago, que era como medio extraño verlo, como que le faltaba algo. Ahora lo consiguió, enfrentó al rival más duro del grupo hasta el momento. Totalmente. Exacto, de visita, uh-huh, más encima. Y un Trasandino que me parece, no quiero decir que se hayan confiado, pero me parece que dentro de su cabeza tal vez los jugadores tenían la mentalidad que iba tan viento en popa que no había que tener mayores preocupaciones de un Municipal Santiago que venía medio a los tumbos. Entonces, siento que por ahí pasa un poco la tónica del encuentro, sin desmerecer el trabajo de Trasandino, pero Municipal Santiago despertó y eso es lo más destacable. Y ahora Trasandino, que si bien está escapado, tiene que ponerle ojo porque otro traspié lo complica en las pretensiones de quedarse como el sólido líder. Sí, porque Trasandino de ganar hubiera quedado 5 puntos arriba, claro, en 3 partidos. O sea, digamos que eso es una caja de ahorro bastante importante y prácticamente estaría sellando con eso su clasificación. El gol de Trasandino fue un poquito, digamos, divertido, no quiero decir, no alcanza para blooper, pero iba chanfleteado. Pero era candidato para el blooper, porque es un centro rasante, que el arquero da rebote, que le rebota al defensa, que da ahí la tole. Gol de pinball. Y entra. Sí. Pero bueno, son Pazmiño, me parece que fue. Sí, Pazmiño, sí. Entonces, claro, o sea, eso es lo importante, que la pelota entre. Si da lo mismo, si entra con la rodilla, con el muslo, con la espalda. Con la oreja, claro. No, es que puede ser con una. ¿Cuál de las dos? Claro, gol de ahí te perfila. Entonces, es importante. ¿Cómo Di María? Sí, el único que puede hacer goles con la mano es Diego Armando. Así que. Y sí, entonces fue un empate que a Trasandino, digamos, lo deja, y a todos los que seguimos la campaña del Cóndor, lo deja con gusto a poco, pero sí se mantiene como cómodo líder de esta zona centro, así que yo creo que el cambio le ha hecho muy bien a Trasandino. Le ha hecho muy bien. Ya podemos decir que Trasandino, quizás estando en la zona norte, era un poquito más no proporcional a sus reales condiciones que tenía. Obviamente que los planteles van cambiando a lo largo del tiempo, cambian los cuerpos técnicos, pero los desplazamientos en esta categoría influyen mucho, y eso que antes no había pandemia. Sí, el tema es que a mí me deja la duda Trasandino de local, o sea, ¿será que la cancha en sí no le acomoda a ellos? Porque de visita se les vio muy bien, ahora su primer partido local y los vi por ahí muy un poco incómodos, o sea, ¿será la tónica de los partidos de Trasandino de local? Bueno, es que convengamos, sabe, que la cancha tampoco no está es muy bien cuidada. La cancha del Regional de los Andes es un pasto come pierna, que tú pisas y te hundes. Llega hasta la rodilla el pasto. Entonces, eso quizás de venir jugando en unas canchas que están en mejores condiciones, igual afecta. Pero ellos entrenan ahí. A eso es lo que voy. O sea, de local no va a ser su fuerte, va a ser de visita. Ahí está la incógnita en cuanto a esto. Bueno, claro. Bueno, y también destacar que la campaña de Trasandino se condice con el cambio de dirigencia y cómo se hacen las cosas, que era lo que hablábamos previamente de Vallenar. Exacto. Es el otro lado. Entonces, destacar todo eso, que, como decía, cuando la cabeza está bien, todo debería andar bien. Trasandino aprendió la lección del torneo pasado. Lo podemos decir, que tuvieron ahí una resta de puntos más o menos importante. Sí, y también digamos que la Pintana Unida obtiene su primer triunfo. Un aplauso para la Pintana Unida. Merecido, de verdad, de corazón, sí, de corazón. Costó, pero se pudo. Costó, que es lo importante. Sí, siempre es importante ganar, sobre todo incluso de visita. Bueno, también a la gente de Rancagua Sur también mandarle un saludo al Correcaminos, Camilo Olmedo. Sí, que fue titular nuevamente. Sí, bueno, hoy día anduve en Rancagua, muchachos, les contaba recién que fue al Monasterio Celeste, así que le mando un saludo al profesor Loberita Ramírez, a Fernando Vergara, jefe técnico de... Que no es el delantero, es un personaje que fue jugador argentino. Y a todo el Club Atlético Central también, que fuimos a hacer una gestión para el club, así que les mando un saludo a ustedes, muchachos, y los felicito acá en el programa por el triunfo que tuvimos el fin de semana en el campeonato Haciendo Amigos de la Zona Central. Le ganamos a Goodyear, fue un buen partido entretenido, 5-0, entonces
Eso fue factura. Y mira dónde está Goodyear, pensar que estuvo hace unos años en tercera vez. Sí, claro. No, y fue uno de los clubes que también se decía que iba a entrar también. Exacto, que podía volver. De hecho, había quedado aceptado y después ellos fueron los que bajaron la candidatura. Sí, es que tuvieron problemas con el estadio, si mal no recuerdo, de aquella vez. Sí, lo que hablaba con Sergio, que es como el encargado de Goodyear, es que, claro, el estadio, como que la empresa, como que están ahí. Que la relación no marcha sobre ruedas. El tira, claro, no. Están con Goodyear. Usan Firestone. Qué paradójico. ¿Qué le costó, güey? Sí. Gracias. Sí. Gracias, pues. Sí. Claro, no, pero. Converso. Y claro, por el tema de las fases, que igual se entiende, pero. Pero. Pero claro, esperemos que le puedan facilitar el estadio porque es una cancha muy bonita. Le cayó la teja. Es que me da poeta y está colorado. Eso. Nico, ¿qué nos puedes decir de este partido? Bueno, yo no vi mucho porque se estaba jugando en simultáneo a la misma hora que estaba jugando Macul con San Joaquín, que fue el partido que yo vi. Pero un datito que nos da Manita, mandarle un saludo. Manita. Que dice, ojo con el grupo centro, Rancagua Sur empezó como tercero y terminó como golista en la fecha. Imagina. Mira, verdad. Pero a pesar de ello, después cuando analicemos la tabla, vamos a ver que no está tan lejos. No, para nada. No, si eso, digamos, está muy apretado esto, yo creo que es como uno de los grupos. Bueno, están todos, ¿verdad? Que hay un grupo sobre otro, es hablar de quejarse de lleno. Y, bueno, Rancagua Sur, que tenía su oportunidad de jugar de local, y, bueno, lo pierde, lamentablemente, pero yo creo que es lo que... Comenzó ganando, sí. Comenzó ganando, uh-huh. Y se lo dieron vuelta en el segundo tiempo. Claro, que es lo que hablábamos de la semana pasada de la Vintana, ¿se acuerdan? Que era un equipo que había perdido dos partidos, pero que estaba ahí, que en algún momento se le iba a dar, que le iban a caer los goles, y se le dio. Se le dio y cumplió, y gracias a la Vintana por no dejarnos como unos soretes. Bueno, y es el primer triunfo en la categoría. O sea, claro. El campeonato pasado no había podido lograr ningún triunfo y ahora es un triunfo histórico. Y de visita. Y de visitante, así que eso le permite a la Vintana Unida poder salir del último lugar, y ahora está en el penúltimo, pero con claras aspiraciones ya de poder llegar a la zona de clasificación. Y el siguiente partido, digamos que fue... ¿algo que agregar del partido? No, ya. Gracias. El partido siguiente fue Escuela de Macul contra condición de visitante, que bueno, fue un Real San Joaquín que golea a la Escuela de Macul y le permite también llegar al segundo lugar, porque también San Joaquín había comenzado con dudas. Macul, si bien con la derrota se sigue estando ahí cerca de los líderes, uh-huh. Pero digamos que es un tanto contundente para lo que venía haciendo Macul, que venía haciendo una campaña muy, muy buena. Quizá decir lo que hablábamos mucho de Macul, que era un equipo reactivo, y quizá en este partido no le sirvió la propuesta, no logró convencer y perdió de una manera, digamos, un tanto categórica. Antes de que darle la palabra aquí a los contertulios, quiero... profesor Franco Toledo de Escuela de Macul, que me ha invitado a ver los partidos del club, y las dos veces que me he invitado no he podido, una porque tenía un viaje planificado a la playa, y este domingo coincidimos con la segunda fecha de nuestro campeonato, entonces no voy a poder estar ahí, pero apenas pueda, profe, voy a ir, así que no se preocupe, y esperar también que puedan pasar este trago amargo y que sigan creciendo como institución. Uh-huh. Ahora sí, José Ángel, ¿qué nos opinan de este partido? A ver, la verdad es que son las dos caras que entre comillas necesitaban los equipos. Quiero ser lo más breve posible con esto. Real San Joaquín necesitaba una victoria así para poder encaramarse y poder tener esa confianza de cara a lo que viene en el certamen. Y Macul, ¿por qué necesitaba una derrota así? Porque siento, en base a los dos partidos anteriores, que había como cierto conformismo con lo que se estaba haciendo. En cambio, esto saca a relucir todas las fallas que puedes tener. O sea, le mostró el lado más feo a una Escuela de Macul. No digo que estoy alegre por la derrota, para nada. Pero el tema es que ambos lo necesitaban, uno para afirmarse, para demostrar lo que viene haciendo hace harto rato y que le ha sido muy esquivo, que es el tratar de llegar con solvencia a lo que es una fase final de tercera división A, y un Macul que tiene que empezar a pulir esos pequeños detalles porque las condiciones las tiene, lo ha demostrado, pero necesitaba ver cuáles eran realmente sus falencias, diciendo que este partido realmente demostró dónde estaban esos pequeños detallitos que al final te terminan llevando a perder partidos. Sí, bueno, yo lo conversaba la semana pasada, decía que un equipo que tuviera experiencia en la categoría no le iba a perdonar los errores a Macul, uh-huh.
como si se los perdonó Rancagua Sur el partido pasado. Y bueno, un cuadro de San Joaquín que tiene mucha experiencia en la categoría, tenía jugadores de mucha experiencia, le hizo sentir el peso a Macul, que lo he dicho, tiene jugadores jóvenes, jugadores muy buenos, que tienen mucha proyección, pero que lamentablemente en este partido les pesó eso de la experiencia del, porque intentaban salir mucho. Bueno, yo creo que es también una indicación desde la banca, trataban de salir mucho y San Joaquín le hacía sentir la presión y perdía muy fácil el balón en la salida a Macul, y por ahí San Joaquín fue contundente solamente. Tuvo para haber marcado unos dos goles más, pero anduvieron muy bien los delanteros, Marlon Paredes y Ruiz, que es el ex Ranco. Y bueno, el resultado se ve reflejado, un 4-1, que el gol de Macul fue en la última jugada del partido. Y bueno, destacar en Macul que el ingreso de Felipe Hernández, que no lo veía jugar hace un rato, que creo que es uno de los pilares que tuvo Macul en el último ascenso, y esperar verlo más en cancha. Pero como digo, Macul tiene que trabajar mucho eso, el tema de que la mentalidad, o sea, es un tema de que le hacen sentir la categoría y los veo que se achican un poco. Entonces creo que en este grupo que están peleados deberían estar ahí un poco más atentos. Claro, hay un tema muy muy clarificante que es representativo en el fútbol, que es, no es lo mismo estar siendo presionado que sentirse presionado. Eso es una, es un tema que podemos ampliar harto, porque hemos visto, no sé, pues partidos, obviamente no vamos a comparar a la Champions League, pero hay partidos de equipos que de repente está el arquero, están jugando en el cercano al córner y salen jugando como si nada, y es porque ellos están siendo presionados pero no sienten esa presión. En cambio, jugadores que puede estar con cuatro defensores atrás y va solamente uno a presionar y sienten esa presión, y eso ya es un trabajo, digamos, más que nada psicológico. Entonces, claro, si el equipo quizás trataba de salir jugando y no le surgía, y tenés que también buscar alternativas, porque el hecho de salir jugando, si tú no lo tienes muy bien trabajado, te puede costar caro, porque basta que te toquen, te pinchen el balón y vas a quedar ya mal parado. Es que pasó muchas veces en el partido eso. Ya era muchas veces que perdían el balón abajo y seguían intentando salir y ya tenían los jugadores encima, o sea, era, ya no había otra opción que salir a reventar arriba, y no lo hacían. O sea, claro, jugaban mucho en el triángulo atrás y por ahí estuvo el error, creo yo. Eso son la importancia de poder quizás ver otra alternativa dentro del mismo juego, porque claro, o sea, si tú sabes, y sobre todo que hoy en día tú puedes analizar a los rivales, si sabes que te van a presionar arriba, a menos que haya sido un elemento sorpresa de San Joaquín que no lo haya hecho antes. La verdad es que yo no había visto a San, claro, Joaquín antes. Que no lo haya hecho antes, partido. Pero sí, tienes que tener un plan B, quizás avanzar, como en el fútbol americano, avanzar yardas para poder quizás después pelear un segundo balón y ya y sacarte el riesgo de acá, porque no es lo mismo perder el balón cerca de tu arco que perderlo en la mitad de la cancha o pasado de la mitad de la cancha. Pero sí, independiente de que obviamente nosotros nadie quiere desearle el mal a los equipos, pero sí... es como una ducha de agua fría necesaria para Macul, yo creo. Que está bien que sirva de aprendizaje para el club, para los jugadores. Bueno, el club tiene harta experiencia, me refiero al club como cuerpo técnico, los jugadores que puedan, digamos, hacer una introspección, una retrospección de sus cosas y poder seguir aportando, porque han sido un aporte en esta categoría. Bueno, y mucho ojo, porque ahora Macul juega de local contra Trasandino, sí. Entonces, otra vara para medirse. Totalmente, sí. Complicado hoy. Yo creo que utilizando la comparación que ustedes dijeron, que tú dijiste, Manuel, tienen que darse cuenta de que a veces se les viene la medianoche. Cuando decíamos de que lo de Escuela de Macul parecía el cuento de la Cenicienta. Ahora, depende de ellos cómo se lo van a tomar más adelante. Y todos sabemos cómo termina el cuento de la Cenicienta. ¿Cómo termina? Yo no lo vi. Final feliz. Sí. Ah, ya. Entonces, Macul... Debería ser capaz de repuntar si tienen la confianza y tienen confianza en, claro, su trabajo. Igual absolutamente. Podemos sacar, digamos, como una analogía del tema de las convicciones. Si bien podemos decir, claro, que si Macul seguía intentando, es porque tiene una convicción clara y una idea de juego que no la van a, digamos, a transar.
Claro, pero el punto es que le habían marcado 4. O sea, llegó el gol en el último minuto, pero la diferencia de gol es lo que va a pesar al... Sí, absolutamente. En este momento está tan apretado, sí, va a pesar, sí, mucho. ¿Y qué nos dices de, bueno, de este partido? ¿Qué vas a agregar? Nada más. No, nada más. Sí. No, que estoy guardando los análisis para la tabla. Ah, porque ahí es donde se pone más interesante. Sí, obviamente. Y si todavía tenemos tiempo, o vamos con las menciones. ¿Qué nos dicen? ¿Tenemos tiempo? Vamos con el último partido, así cerramos el grupo y después vamos con las menciones. ¿Qué claro, era el último partido? Tenemos. No. De hecho, tenemos tiempo para el grupo sur, así que. Ya, pero perfecto. Vamos, todos los grupos de una. Sí, vamos también, digamos, el grupo. Golpe, fea, así. Pa. Sí, ya. Y tomamos el tren al sur. Llegamos a la. A Lota. Vamos a Lota. Yes. Porque el nuevo Lota Schwager vence por 1-0 a Club Deportivo Linares Unido, ¿sí? Y esto le permite subir puntos, a subir posiciones de manera importante y quedar ahí a tiro de cañón. A tiro de cañón y con la expectativa de que pueda hacer algo más y que quizás ese comienzo un poquito dubitativo era solamente eso, un comienzo con dudas. Como cuando uno comienza una relación que está al principio con dudas, si te embarco, me quiere, no me quiere, embarco, no me embarco, y ahora ya se embarcaron los Schwager, se convencieron y logran un triunfo que igual deja a Linares bastante complicado. Sí, pero yo estuve viendo el partido y así como me lo había dicho Josué, el capitán de Ranco, que le mando un saludo, Linares es un club, o sea, un equipo al que hay que ponerle ojo. Le luchó el partido de igual a igual a Lota, hasta de hecho fue el equipo que más atacó por lo que yo vi dentro de, y bueno, el gol de Lota vino en el minuto 85, me parece. Pablo Molina marcó, el ex Chimbarongo, y bueno, son 3 puntos de oro, como decía. Linares dio la pelea hasta el último minuto y creo que es un triunfo valioso para seguir con las aspiraciones que tiene Lota, que es avanzar a la siguiente ronda. José Ángel. A ver, por mi parte, bueno, se le vio otra cara a Linares, eso es verdad. Uh-huh. Se le vio otra cara en comparación a los partidos anteriores, pero lamentablemente sigue pesando el tema de que está recibiendo los coletazos de la dirigencia anterior. No es que vayamos con este tema, no, que el gobierno anterior... No, es que la verdad, en los equipos sí tiene repercusiones que son inmediatas, a diferencia de los gobiernos, a veces son a más largo plazo. En cambio acá es distinto. Y la verdad es que yo siento que eso le está pesando un poco a este Linares, que sí, mostró una mejor cara, insuficiente para poder rescatar un punto más que sea frente a un Lota Schwager que se ha hecho muy fuerte de local. ¿Saca resultados ajustados? Sí, es cierto. Pero lo importante como local es siempre sumar. Y lo de Linares, si siguen por este camino, la verdad es que podrían pelear, no tal vez un puesto en la siguiente fase, pero sí no estar... al menos viendo tan de cerca la zona de descenso. Sí, porque Linares no ha ganado. No, es otro no, de los que no ha ganado, pero al menos la propuesta es diferente, a diferencia de Vallenar, que se ve un poco más dubitativo y a veces hasta incluso perdido en la cancha. Sí, porque también... Y también fuera de la cancha. Sí, claro, es como Linares vendría a ser como la Pintana Unida del Grupo Sur, que sí. Propone, tiene una buena propuesta, uh-huh. Y no se le ha dado. Pero también tiene que dársela en algún momento, porque no puede jugar bien los 10 partidos y perder los 10. O sea, ya eso en algún momento tiene que ganar y ver la opción, ver las variantes necesarias para poder ganar el partido. Así que yo creo que sí, porque si es un equipo que llegó más, que propuso más, que le faltó suerte, en algún momento se le va a abrir el arco del triunfo y va a empezar a sumar, y tiene que hacerlo de manera imperiosa, porque si no se le van a escapar, porque ya... Uh-huh. ya está ahí, digamos, está ahí al O sea, con los puestos de clasificación directa, bueno, no, en realidad todos son de clasificación directa, porque el mejor tercero también va, pero al menos los dos punteros están a más de 2 partidos. Claro. Entonces sería muy difícil apostar a uno de esos puestos en este momento. Y si ya empata el próximo partido y los demás empiezan a sumar, ya se complica, sí. Entonces también ese tema en algún momento hay que ganar, Nico, ¿no? Sí, yo quería darle las gracias también a la gente de Lota que hacen una transmisión gratuita y que es de un nivel muy alto. Eso se agradece siempre en la división. Sí, yo ya estaba pensando que usted era el Jetta de las transmisiones, que una transmisión se le... No, de hecho la transmisión
de esta semana, que son los mismos que transmiten los partidos de cuando jugaba Macul de local, ahora fueron de visita, eran los mismos. La transmisión, nada que decir, de muy buena calidad esta vez. Excelente servicio. Excelente servicio. Sí, ya. Y continuamos porque Provincial Osorno vence por 2 goles. Deporte Rico. Sí. Con este resultado, Provincial Osorno se encumbra en la primera posición del grupo. Y ya, digamos, podríamos empezar a especular con que Osorno va a ser uno de los clasificados. Podríamos quizás ahí darle un poquito más de tiempo, porque ya vamos, voy a ser serio, me voy a poner serio. No es que he estado chacoteando recién, pero cuando empezó el capítulo, que era antes de que empezara este campeonato, dijimos que a la tercera fecha ya vamos a empezar a sacar las conclusiones. Exacto, las conclusiones. Y no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Entonces ya hay que decir lo que uno piensa. Yo creo que Osorno es un candidato al menos para clasificar en este grupo, y candidato serio. Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que la gestión que ha hecho también la directiva en esta temporada, trayendo al profe Lunari, trayéndole todos los jugadores que le trajo, creo que da para que se ilusionen allá en Osorno. Creo, para mí los tres candidatos de este grupo son Ranco, Lota y Osorno. Creo que son los tres que van a clasificar en este grupo. Porque si ganaba Rengo, quedaba con 6 puntos y Osorno quedaba con 4. Sí, ya también está apretado, pero ganó Osorno. Un partido complicado, José Ángel, ¿no? Sí, o sea, de hecho, a ver, debería ser el candidato natural al menos a ser puntero, Osorno. Claro. Con todas sus letras lo quiero decir. De ahí me parece que debería estar Ranco como segundo. Y en el tercero me atrevería a decir que Rengo podría decir algo todavía, porque el grupo es bravo. Y siempre lo hemos sabido, los grupos sur siempre son bravos. Pero tiene la adversidad de Lota también. Ahí está el asunto. Exacto, es ahí. Porque Lota también está con el tema de la historia, que quieren volver. Claro. Y lo están haciendo bien. Pero el tema es que Rengo también tiene una cierta deuda. Uh-huh. Entonces por ahí puede pasar, pero para mí los más sólidos en este momento, con 3 fechas ya jugadas, es Osorno, Ranco en ese orden, Lota, pero con la condicionante de que Rengo pueda hacer algo. Ya sea por virtud del mismo Rengo o por el enredo de puntos que pueda tener Lota en condición de forastero, donde se ha visto mal. Uh-huh. Entonces por ahí pueden pasar las variables. Pilmahue no creo que descienda. Para mí el candidato a descender es Linares, pero también, como decíamos anteriormente, depende plenamente de ellos mismos. Si Pilmahue, con el fútbol que está haciendo, que es a rescatar puntos prácticamente, no a ganar, y que no suene feo, no es que quiera decir que están yendo solamente a empatar los partidos, sino que va piano piano. Claro, piano piano. Y si Linares llegara, por ejemplo, Pilmahue empatara de nuevo y Linares llega a ganar, se nos pone bravo y cambia toda la visión del mismo de grupo. De nuevo, claro. Se nos da vuelta la tabla. O sea, ya se nos dio la vuelta a la tabla en esta fecha. Claro. Y se nos volvería a dar vuelta a la tabla absolutamente. Sí. Y vamos a la sección de las noticias extrafutbolísticas. Claro. Manita nos tiene una situación que también se dio con Rengo. ¿La hizo el técnico? Sí, bueno, Manita, que nos comenta por interno, dice: les cuento que el plantel de Deportes Rengo quedó en pane en el bus de vuelta. Durmieron arriba del bus en Valdivia y llegaron el lunes en la noche a Rengo. Mira tú. Mira. Ay, ay, ay. Eso es... ¿Pero qué, no ha quedado en pan alguna vez? No sé. Es verdad, el tema es que cuando es un plantel de fútbol, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está el parche? O sea, si tuviste que dormir toda la noche, ya te puedo dar que no sé. Tuviste que dormir 5 horas, porque era de noche. Pero no toda la noche después volver. Yo me imagino que arreglaron el bus ahí y con ese mismo llegaron. Claro. Por la hora de llegada. No tengo la información. Me parece que Manita tampoco, de lo que me acuerdo, no. Este le no pasó lo, a Rengo, no lo, ¿cierto? No lo, sí, sí, no lo clarificó tampoco. Entonces, aquí es donde vemos el tema también, el logístico dirigencial. Que me parece ahí hay una falla. A eso quería apuntar yo también, porque obviamente el tema, quizás más que logístico, es de repente muchas veces por ahorrar ese ahorro, por apretarse. Por ser defecado. Claro. Es lo mismo. Ah, bueno. De mano guagua. Apretadito. Claro. No invierten o no arriendan un bus, digamos, con las condiciones buenas, porque en un bus que tenga cierto año o tanto kilometraje, esas cosas no pasen, a menos que justo haya pinchado 2 ruedas, claro, y ahí eso es una situación que se entiende. Un tema de seguridad,
Claro, es que puede ser algo fortuito, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que con lo que se puede dar, que yo quiero apuntar hacia el otro lado, el tema de cuál es el plan B. Porque, por ejemplo, mi padre cuida muy bien los vehículos, de hecho, nunca ha estado en uno en panes, salvo una vez, que fue una camioneta tenía 2 años, no voy a decir marca, obviamente, pero occidental, pick-up. China. No, occidental. Ah, ya. Occidental y de primera línea, por lo menos. No es chupadora de benzina, no, porque ya. No de esas que pegáis la cerrochada y te quita hasta la corbata, no es de esas. Era un vehículo bueno, 2.5, y a los 2 años veníamos por el bypass de Rancagua y de la nada se cortó la corbata de distribución. Ah, ya. En 2 años, algo que no debería pasar, se supone que esa garantía dura 3. Y se cortó, no había señas, mi padre lo lleva regularmente a sus revisiones y no había por ninguna parte que sucedió y quedamos en pana, nos llevaron, etcétera, pasamos un par de horas, pero al menos estaba eso, que es una situación fortuita, que era lo que quería llegar. A lo mejor, claro, el bus estaba en condiciones, ya, supongamos se le cortó la correa de distribución, pero ¿y qué hace el club para que los jugadores lleguen? Yo asumo que los jugadores también tenían otros compromisos, trabajar, etcétera, etcétera, ver a sus familias, descansar. Pero insisto, ¿cuál era el plan B del club? O sea, ya sé. ¿Qué pasa si el bus sufre un desperfecto? ¿Qué hago? Me cruzo de brazos y espero que llegue. Para mí esa es la visión. Uh-huh. Ahí cuando de inmediato, chuta, no voy a llamar a este otro para que me los traigan porque yo necesito que los jugadores estén en las mejores condiciones. Claro. Sí. Bueno, Manita aquí nos aporta y dice: el bus es de buena calidad y nunca habían quedado en pana con esta empresa, ya. Siempre viaja. Ya, ¿viste? Listo, ahí está. ¿Viste? Entonces tiene que haber sido fuerza mayor. Claro, una situación fortuita, claro. Pero insisto, ¿cuál es el plan B? O sea, no vamos a esperar a que llegue alguien en un vehículo, lo arregle y después nos venimos. Claro. Bueno, hablando de anécdota, una vez mi papá, yo era pequeño, si es que está viendo a mi papá este programa, le mando un saludo. Un profesorcito. Si yo era pequeñito y íbamos para el sur con estas vacaciones y teníamos un auto, un Citroën Visa. Bueno, dije la marca, perdón. Un francés. Un francés. Y también tuve un problema con la correa. No me acuerdo cuál correa, probablemente haya sido esa. Y bueno, mi papá, de familia de mecánicos, todo eso es lo que hizo. Sacó un slip, un calzoncillo. ¿Ya? Le saca el elástico. Con el elástico la puso y sirvió para llegar a la ciudad para poder comprar una ciudad. Para comprar súper peligroso. Sí. Pues. Entonces, eso yo todavía tengo con un alicate rompiendo el con un cortacartón. Los papás siempre tienen un cortacartón en los autos. Sí, el calzoncillo. Una cuchilla suiza. Una solución parche, pero fue muy buena. Y bueno, y cumplió el cometido. Pero claro, sin desmerecer también el tema de la empresa, del bus o digamos el presupuesto de Rengo. Sí, también hay que reconocer eso. Si es que Manita nos corrige el dato, fue una situación fortuita. Pero ¿dónde está el plan B en caso de que pasen estas cosas? Sí, porque por ejemplo, si le queremos entregar 100% la responsabilidad a la empresa, a lo mejor tenía todos sus demás buses en servicio porque claro, era fin de semana. Entonces, insisto, ¿cuál es el plan B? ¿Dónde está ese otro número? Oye, ¿sabes que tengo unos cabros botados? Pucha, ¿me los puedes traer, por favor? Claro, sí. Bueno, esperemos que obviamente no pase de nuevo esta situación porque son cosas que, claro, más que el asunto de estar en pana en sí, de estar durmiendo, porque bueno, ¿Qué no ha pasado eso? Sí, pues no nos vamos a poner, digamos. ¿Para qué tan quisquilloso? Claro, pero hay situaciones que muchas veces quizá había jugadores que tenían que trabajar, o la señora de algún jugador tenía que trabajar, no tenía con quién dejar a las bendiciones. Entonces, claro, es muy complicado, pero le mandamos saludos a la gente de Rengo y también que esperemos que puedan retomar su rumbo deportivo. Y aparte, si nos vamos a la definición de la palabra, la idea es que no queden Rengo. Provincial Osorno, o sea, Provincial Ranco 0-0 con Pilmahue en condición de visita. Pilmahue de Villarrica, que obtiene su segundo empate en el campeonato. Y un Provincial Ranco que iba también encumbrado y les permite mantenerse ahí en las posiciones de avanzada. El equipo de los memes, de don José Ángel. ¿Cómo fue este partido? ¿Un 0-0? Porque hay diferentes tipos de 0-0. Puede ser un 0-0 fome, un 0-0 entretenido, un 0-0 0-0. Entonces, hay muchas, digamos, aristas para un empate 0-0, pero en la práctica es un punto para cada uno y le favorece más, digamos, a Ranco que a Pilmahue. Pilmahue está un poquito más necesitado y sobre todo que está en condición de local. Sí, bueno, el segundo
de Pilmahue de local. O sea, si no se va a hacer fuerte de local, bastante complicado, porque su segundo empate lleva 2 puntos. Y bueno, un Ranco que salió, yo creo que fue a buscar puntos allá. O sea, no creo que haya... Salió en la de Ranco. Sí. Algo se tenía. Algo se tenía entre, claro. Por lo que estuve viendo ahí en las fotos, la cancha demasiado... clima de allá del sur, sí. O sea, la cancha muy... Sí, como que se veía esponjosa. Esponjosa, así, claro. Como que uno la miraba y se te cansaban las piernas del tiro. Claro, el barro. Pero creo que es un punto valioso para Ranco, que sigue puntero, y un Pilmahue que se está complicando abajo. O sea, lo decía Poeta, que si Pilmahue no suma esta fecha y Linares gana, o sea, ya Pilmahue queda último y Linares avanza un puesto. Entonces es complicado para Pilmahue el tema de no sacar triunfos de local. Sí, y eso es muy importante. Bueno, también hay equipos que se hacen fuertes de visita, pero ya si está avanzada las fechas, tienes que sumar de alguna u otra forma para poder, digamos, no empezar con esa incertidumbre del descenso, que eso es muy fuerte. Han habido muchos equipos que el tema que han descendido. Una vez me acuerdo el profesor George Bill nos contaba que estuvo en un equipo que descendió y por mucho que ellos intentaban, como que de repente como dice Martinoli, les daba la parálisis en los partidos y no tenéis cómo sacártela. Y por mucho que decía que éramos un equipo, trabajábamos la mental, trabajábamos psicológico, tratábamos de estar fuerte, pero como que no sé, pues en la primera jugada que tenían un mano a mano, el delantero se le iba y todo el equipo se bajaba. Exacto. Todo el equipo perdía ese envión anímico y después ya empezaban las fallas. Bueno, nosotros lo vivimos en Jerez, o sea, ese año que no se nos daba nada, o sea, podíamos estar jugando bien, pero el delantero se perdía una. Y después de contra nos metían uno y ya, o sea, se te venían los fantasmas de que otra vez perdiendo, y eso no te lo puedes sacar de la mente. Es un juego psicológico que, si en esta división que podemos decir por ahí que no hay muchos recursos, si no tienes un psicólogo deportivo o algo así, es bastante complicado poder sacarte eso de la cabeza. Sí, pues el profesor y quizá el capitán del equipo tienen que ser los sostenes para poder... darle eso, porque es complicado. Contención, sobre todo. Sí, no es un puesto en la cancha. gracias. Pero el tema es que, por ejemplo, en tercera división, que son pocos, para que vamos a decir una cosa por otra, son pocos los que trabajan con psicólogos deportivos. El tema es que juegan ese rol los ayudantes técnicos. Sí. Y es muy importante, porque terminan siendo prácticamente como un Bonini. Claro, claro. Bueno, para descansar, por lo demás. Sí. Pero la verdad es que cuando el equipo técnico solamente se enfoca a lo técnico, lamentablemente, no quiere decir que sea la razón, pero tenemos este tipo de cosas como lo que le puede estar pasando a Pilmahue, porque lamentablemente tampoco no lo sabemos. Y ese es el otro punto. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser el tema lo que estaban comentando, de que ya vamos con todo, pucha, fallamos una y pucha, ya vamos a empatar otra. Me pongo el ejemplo de Linares, que juega bien. Que juega muy bien, pero va último. Entonces, ¿hasta qué momento va a ser sostenible en el tiempo esa fortaleza de querer ir a buscar y ya, rayos, chale, pero nos va a salir a la otra, de los tifles? O sea, claro, porque La Pintana tiene la experiencia de que ya jugó un campeonato, no se le dieron en ese campeonato los triunfos, pero ahora sigue, y a diferencia de Linares, que viene con una mala campaña desde el profesionalismo, y ahora que le esté ocurriendo lo mismo en tercera, es complicado. Es algo parecido a lo que le está pasando a Vallenar. O sea, viene de algo administrativo y que no se estén dando las cosas, puede caer a la última división y ahí ya el peligro de desaparecer es bastante grande. Repercute. Entonces, bueno, esperemos que todos estos equipos, que tampoco es agradable que los equipos vayan desapareciendo, que hagan malas campañas, pero bueno, es, digamos, alguien tiene que hacerlo, como se diría. Es selección natural, lo dijo Charles Darwin. Exacto. Sí, así que, bueno, hablando de Charles, quiero destacar a Charles Arangui, que ha sido el mejor jugador de la eliminatoria. De los 238 jugadores, ha sido el más determinante con quites, pases, creación de jugadas y pases clave. Uh-huh. Según datos de una página ahí de estadísticas. Así que, príncipe, hay que disfrutarlo mientras lo tengamos. Es que por ahí yo también decía, yo comparto, yo creo que el mediocampo de Chile es uno de los mejores de Sudamérica, si lo que no tenemos es... un 9, ¿cómo nos pesa ese goleador? ¿Cómo nos pesa? Totalmente ese goleador? De acuerdo. Es que es la paradoja a Chile le ocurre la paradoja de la posesión, que es, uh-huh, un término que acuñé, porque tenemos el balón, pero ¿para qué lo tenemos?
porque te das la vuelta para un lado, la tiene Isla, va para el lado para Mena, y después de nuevo Bravo, ta, 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 ta. Pero tú en ningún momento buscas o la profundidad, o buscas una pared que pueda romper la línea, o por último pega de lejos. Entonces, es una paradoja. Pues tenemos el balón, pero ¿para qué lo tenemos? ¿Qué trato le estamos dando? Entonces, eso es un tema que muchas veces a los equipos que digamos que les gusta proponer, porque hay equipos, ya el Real Madrid se arropa un poquito, te juega el ataque directo, o te juega el contraataque y te va a tener los espacios. Pero si hay un equipo, porque ahora todos saben cómo va a jugar Chile, todos lo saben. Y viene arropadito, ya nos arropamos bien con Chile, no nos van a poder entrar. Claro, y eso es, ya saben que Chile no tiene un goleador, o sea, tapándole. Cierto. Entonces, ¿a dónde está la variedad de o la creación? Pero eso tiene, y la creación no se la podemos dejar a un jugador, sino que tiene que ser una actitud, una digamos, colectiva global, tiene que ser toda una mentalidad unificada para poder generar ese rompimiento que se le dice. Entonces hay que trabajar eso, hay que buscar quizás el tema del tercer hombre. Hay hartas variedades que ellos lo saben, son jugadores de la elite mundial. Pero una vez, a Chile yo creo que una vez que le entre el gol, esperemos que se le abra. Que se acostumbre, claro. Sí. Pero bueno, tenemos tabla de posiciones para estos resultados, ¿no? La posición está inmediato. Sí, vamos con las menciones. Vamos con las menciones, sí. Bueno. ¿Aguanto? Sí, aguanto. Vamos con aguanto. Bueno, aguanto, que es nuestro proveedor de agua, bueno, principalmente de Fakir. A quienes pueden encontrar en Instagram como aqua.antu, o los puedes contactar al WhatsApp más 569-45-55-67-40. Recuerda que cada recarga tiene un valor de 3,000 pesos y desde 4 tienen un valor de 2,500 pesos cada una. No alcanzas a ver el GC, te lo reitero, puedes buscarlos en Instagram como aqua.antu o contactarlos al WhatsApp más 569-45-55-67-40. Mantente hidratado, sobre todo hoy que hizo harta calorcita, con la mejor agua, con nuestros amigos de aqua.antu, que es el complemento perfecto para la mención que tiene nuestro profe Manuel. Sí, Bazar Cafetero, los mejores cafés en grano, café molido, lo puedes encontrar obviamente en tu Bazar Cafetero, con las variedades de café tostado medio, tostado suave, tostado excelso y tostado fuerte. Además también puedes encontrar los cuadros de vidrio, que ahora sí lo podemos ver en la pantalla como lo estaba mostrando León, chocolate sin azúcar, gluten free, sugar free, y también un montón de souvenirs para poder adquirir y poder, digamos, empaparte de esta cultura del café, que es muy agradable. Yo me acabo de tomar un café, así que, y te hace soñar despierto. Obviamente tiene que estar acá el agua llena para poder hacernos café. Y ¿dónde los puedes encontrar? Muy fácil, @bazar.cafetero, y los pedidos los puedes hacer al más 569-7955-4102. Ahí vemos a Poeta con su bolera de Goku con un tostado suave, porque Bazar Cafetero le hizo ese regalo. Entonces, ¿dónde los puedes encontrar? Repito, en Instagram, bazar.cafetero, en Facebook, Bazar Cafetero, y los pedidos los puedes hacer al WhatsApp más 569-7955-4102. Tostado excelso, tostado medio, tostado suave y tostado fuerte. Esas fueron las menciones de esta segunda tanda de auspiciadores. Queremos, ¿cómo van las café redes sociales? Sí, queremos café. Las redes sociales, ¿cómo van? Nico, ¿no toma agua antes? No. 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 Agua azucarada. Agua azucarada. Sí. Es que no hay agua acá. Antucarada. Es que no hay agua acá. Brian Rojas coloca: saludos, profe Manuel. Gracias, Brian. Saludos para ustedes. Judith Díaz, que coloca: hola, chicos. Un gran abrazo para ustedes y para mi hijo Manuel. Gracias, mamita. Bueno, y Manita, que nos aporta otro dato que nos recuerda, que dice: ojo que Linares sin técnico, el domingo fue el último partido de Climent. Exacto, pero creo que está arreglado, sí, ya. Ya está confirmado. Sí, digo enseguida que sí, no me acuerdo quién era, pero bueno, a ver si sí, le cambia la cara. Sí, pero, sí, pero, y claro, el tema es que, como decía antes, le puede pasar lo de Cobreloa. Mm. Se han cambiado técnico, y sigue siendo el mismo desastre. Es triste lo de Cobreloa, porque si Cobreloa sí empieza a bajar, yo creo que si Cobreloa baja a tercera en algún momento, Chefiní sería y todo. No, de hecho, antes de que Nico nos diga el DT, se dicen los rumores fuertes que hay en Calama. Tengo gente allá que me permite estar informado, que si Cobreloa descienda a la segunda división, desaparece. Sí. Es así de simple.
Porque ahí en la segunda edición no reciben los aportes del CDF. No, reciben... como un fondo solidario. De mierda. Pero bueno. Como el IFE, ¿no? Claro, algo así. Bueno, y ahora hay que ver cómo es el tema de las tratativas con lo del cable operador del ciclón, cómo van con las platas, sí, pero ahí bueno. No sé bien cómo está eso trazado. Claro, complicada la situación de Cobreloa, muy es triste. Nico. Bueno, el nuevo director técnico de Linares es Jaime Nova. Creo que trabajó antes ya en el club. Sí, me suena. Sí, me creo suena. Que es, debe ser un viejo hasta conocido. A mí me suena. Como de hace bastantes años, sí. Cuando estaba con usted en otra vida. En otra vida. En otra vida. Claro, seguramente se portó muy mal en otra vida porque le tocó ser chileno en esta. Sí. Bueno, ¿y qué más nos decía? ¿Nos aportaba manita en la transmisión, Nico? No te sigo. Sí, tú. Sí, bueno, Jaime Nova es el nuevo técnico de Linares. Recordemos que Linares había por problemas de económicos, que no hubo un acuerdo, se fue el técnico y ya... O sea, no había plata, si se la robaron toda. ¡Auch! No, la dirigencia de ahora, la anterior, lo he dicho varias veces. Bueno, lo otro que nos decía es que el tema de, fue un problema fortuito el tema del... Y que la empresa tenía los buses trabajando. ¿Viste? Ya, claro. Listo. Ya, y ahí Manito ahora no va aparte. Dice que también que estuvo en Lota, en Linares y en Deportes en Rango el técnico. Ay, que llega ahora. Sí, sonaba de que tenía... Es un capo de la categoría. Sí. Esas son las redes sociales. Sí. Ya, ahora tenemos las tablas de posiciones de este campeonato de tercera división del año 2021. Grupo Norte, ¿no? Grupo Norte-Norte. Ahora sí, Norte-Norte. Formamos el Grupo Norte, sí. Donde, digamos que Ovalle y Mejillones van en primer lugar con 6 unidades, primero y segundo respectivamente. Quinteros tiene 3 puntos, sí, pero no importa, son detalles que... Me salía 6 puntos, no sé por qué. No, yo me aseguré. Sí, no, la fuente sí. Mala, pero no importa, nosotros lo corregimos. ¿A dónde fue? ¿Tercera división? Tercera, creo. No, es que a veces pasa, sí, que es que igual como tratan de hacerlo rápido y aparte hay una pura persona, sí. Malanfay, solamente una, sí, persona con toda esa actualización, de repente se les pasa. No, si ahora no estamos apuntando, simplemente no, estamos diciendo para la que la gente, la banda del vino, no ya nos ilusione. Exacto, es que, claro, sí. Es que en ese caso agarran papa. Sucedería una paradoja de que Quintero quedaría abajo de Salamanca, pues no estaría tercero, estaría cuarto. Claro, por la diferencia. Por la diferencia de goles. Claro. Sí. Sí. Bueno, destacar que, como decíamos, que Ovalle sin haber jugado sigue puntero y con una diferencia de goles. Pero, que... pero tranquilito en Salamanca. Tranquilo, claro. Claro. Y Salamanca, bueno, tercero y cuarto Quintero con Salamanca, lo puede permutar como usted quiera, pero obviamente la diferencia de gol aplica. Y un complicadísimo Vallenar en el último lugar cierra el Grupo Norte con 0 unidades. Y menos 5 goles de diferencia. Está complicado, claro, la situación. Y considera que Vallenar todavía no tiene su partido, o sea, su fecha libre. Su fecha, claro, libre, eso es lo peor. Cero, porque podría ganar, alcanzar a Quintero y Salamanca, pero después tiene que quedar libre. Exacto. Pero no es la situación. Así que, bueno, esperemos que. Aquí, este es un grupo, digamos, 6-6-3-3-0. Es como estos grupos que no hay mucha variante. O sea, los equipos ganan y pierden y los favoritos y listo. O sea, se da como en su mayoría la lógica. Pero. Hay harto paño que cortar todavía. Van 3 fechas de 10, porque igual obviamente hay uno que va quedando libre. Pero juegan 8 partidos, así que esperemos que va a llenar con los 5 partidos restantes que le queda, pueda sumar para salir de esa posición crítica. Muy que complicado. Claro, ¿y quién queda libre esta fecha? Debería quedar libre. Está en la. De ahí deberíamos verlo. De ahí, ¿no? Lo vemos. Sí, la fecha. Sí. Digo, solamente quería apuntar algo. A lo mejor Leoncillo se puso pitonizo y a lo mejor Quintero va a ganar. Puede ser. Sí. Yo creo que le puso su fichita ahí. Sí. El mentalista. Es que Quintero, si lo pensamos súper bien, si Quintero está jugando como el partido que jugó ahora, y históricamente Quintero cuando estaba en la B, ganaba. Era el. Era duro. Era el maldito amo, por no decir una coprolalia, porque ya dije mi coprolalia de la noche. Loco, Quintero puede repuntar y va a dar pelea. Eso es la, digamos, la visión de nuestro vidente, de Varas Mena. De Varas Mena, claro. Sí, así que. Así de la que, ciudad del niño. De la ciudad del niño, así que esperemos. Bueno, la ciudad del niño, para el dato histórico, que se llama así esa zona, porque ahí iba a haber una, era una, digamos, como la ciudad del niño es la antecesora
de lo que es ahora el Sename. Exacto. Entonces era el 25 más o menos. Claro, entonces era una zona donde los niños, digamos, de escasos recursos, quizás estaban en abandono, podían acogerse para que estudiaran, para que se alimentaran. Para darle un mejor futuro. Claro, exacto. Un mejor pasar a algunos. Claro, y supuestamente, bueno, no supuestamente, llegó en los años 80, en tiempo de dictadura, donde se establece este famoso llamado Sename, que venía a mejorar todo este sistema que estaba en la ciudad de Niño, pero hemos visto claramente que no ha sido el caso, así que yo pensé que se llamaba Ciudad del Niño porque iban a poner un monasterio de curas. Sí. Puede ser, sí, puede ser. Ya. Sí. Ay, pueda. Concuerdo. Concuerdo, sí, yo también. Esa reunión de pauta va a estar Mira, me estoy súper urgido. Tenemos reunión Grupo de pauta. Centro. Nick, por favor. No la voy a hacer yo, así que... Bueno, sigue firme en el primer lugar Trasandino con 7 puntos y diferencia más 2. Real San Joaquín, que escala al segundo lugar con 4 puntos y diferencia de más 1. Macul, creo que ahí la diferencia de goles también está mal. Yo lo tenía por, con menos 2. Menos 2, sí. A ver, porque ganó 2-1, empató y ahora perdió por 3. 1 menos 3, menos 2, sí. Claro. Sí. Por favor, organizaciones, pongan bien sus fuentes, porque si no yo quedo como chaleco mono. Sí, porque el programa es los miércoles. Exacto. Está el lunes y el martes para hacer. O podríamos, bueno, vamos a hacer nuestra propia tabla de posiciones con juegos de azar. Y eso. Y alcohol. Y alcohol. O sea, no, ¿ya cuánto? ¿Ya cuánto? Cuando llegue el agua. Esta no llega. Claro. Bueno, el tercer puesto, como decíamos, Escuela de Macul, que baja una posición y ahora se mide contra el puntero. Así que una vara ahí bastante complicada. Tiene 4 puntos y menos 2. Menos 2. Municipal Santiago, que se mantuvo en el cuarto lugar, y fue el único que se mantuvo. Bueno, Trasandino igual. Trasandino, claro. 3 puntos y diferencia de 0. La Pintana Unida, que escala un puesto. Pasar rival directo. Sí. Absolutamente. Sí, eso, partido bueno. O sea, los dos empates de Rancagua, completamente pulverizados por el triunfo de Pintana. Sí. 3 puntos y menos 1. Menos 1. No sé. Tengo la duda ahí. A ver, vamos a confiar. Confiemos en la fuente de terceraedición.cl. Sí, confiemos. Hay que creer. Hay que creer. Creamos. Bueno, y el. Los presidentes creyeron que iban a cambiar y terminé echándolo. Y en el último lugar, Rancagua Sur, que se complica con 2 puntos y menos 1. Wow. Bueno, esta tabla está, digamos, buena. Supongamos que hubiera ganado otra Trasandino, Municipal Santiago, hubiera estado con 5 puntos ya de ventaja, ya se estaría poniendo la corona del grupo y sacando. Yo creo que estaría pensando ya en la siguiente fase. Exacto, exacto. Se podría dar hasta el lujo de utilizar a los reales como sparring incluso. Y sin decirlo, sin menospreciar, si son cosas... Exacto, probar nombres, porque total la diferencia lo permite. Sí, pues, cuando tienes una cuenta de ahorro. Exacto. Pero bueno, ya Trasandino con este empate ya sacó su primer retiro de la AFP, así que tiene todavía dos retiros y un posible tercero más para poder aguantar este liderato de la grupa. De la grupa, otra vez. Como la semana pasada, la grupa. De la grupa, del grupo centro. Ya, y Grupo Sur, querido León, grupo por sur, favor. Ahí está el Grupo Sur. Acá se nos puso brígido, porque el puntero está compartido con la diferencia de goles, así que aquí viene los goles a favor. Que debéis estar en las bases. ¿Están las bases? Deberían estar en las bases. No tenemos bases, las vengo pidiendo hace rato y todavía mi contacto no me mandó al final las bases. Parece que se asustó. Es que de hecho yo vi la tabla cuando estaba editando la imagen y la cuestión es que lo único que diferenciaba eran los goles a favor. Exacto. De hecho, yo lo puse en una nota. Eran literalmente gemelos los de Osorno y los de Ranco. Ya. Perfecto. Así que confiamos en esa fuente. José Ángel. Bueno, tenemos como primero, ahora como líder, a Provincial Osorno, que no está solito porque lo acompaña a Ranco, que por diferencia, o sea, por la cantidad de goles convertidos, bajó al segundo puesto, teniendo los mismos 7 positivos, ya en el tercer lugar. Con 6 unidades, como pueden ver en nuestra gráfica, escaló hasta ahí Lota Schwager, dejando un poquito en el pasado. Tomó el DeLorean para dejar a Deportes Rengo en el cuarto puesto con 3 unidades y una diferencia de gol de menos 1, mientras que en la zona baja, Pilmahue, con 2 empates, tiene sus respectivos 2 puntos y Linares como solitario colista, 0, nada, de nada, de nada. Solamente cuenta 4 goles en contra. Sí.
Sí, bueno, y Manita ahí nos dice, partido que se viene, Linares contra Rengo. Ay, qué partido, dice. Ay, oh, aparte. Ay, y se enfrentan los provinciales también, pero que no se lo adelante a la Pau. Oh, sí, Manita. Está, es que está muy emocionado, Manita. Le quiero mandar un saludo a Manita también, porque siempre nos proporciona esta información y nos comenta en un grupo que es un grupo de WhatsApp bastante serio. Exacto. Muy claro, serio, sí. Muy, pero muy, muy profesional. Profesional. Sí. Ok. Sí. Claro. Aclarar que ninguno de los miembros que está en ese grupo puede salir funado, porque es serio. Absolutamente. Es porque serio. No, no fumamos. No fumamos. Ya. Bueno, y lo otro, y no somos pelados. Ah, bueno. Sí. ¿Tenemos próxima fecha? ¿O vamos a la tanda? Tenemos la próxima fecha. Ya. Sí, ya hablemos con la próxima fecha. Sí, al final. Podemos comentar cosas. Pucha, me puse al sur. Ahí está. Norte. Ahí está. Grupo Norte. El que queda libre es Mejillones. Grupo Norte. Mejillones. Nicolás. Uy, uy. Provincial Ovalle que juega frente a Brujas de Salamanca. Nuevamente es invertido, sí. Brujas de Salamanca me parece que es el local. Como lo había dicho, lo leí por ahí. Que, es que es nomenclatura de es que en el básquetbol, de NBA. No, no es que por si lo ven en Inglaterra. Claro, claro, sí. Ya, perfecto. En Japón. Entonces, bueno, esta es la nomenclatura. Provincial claro. Ovalle visita a Brujas de Salamanca. Ah, claro. En este caso, Municipal sí. Mejillones visita al fantasma de la jornada libre. Jornada libre. Bueno, y Vallenar. Familia. Claro. Que han fagado bien los PDFs. Uf. Vallenar tiene un partido clave frente a Quintero Unido, que también es clave para ellos de sumar, alcanzan a Mejillón, así que un partido los dos partidos son bastante decidores. Y Vallenar tiene que ganar de manera sí, imperiosa. Sí, imperiosa. Es ahora o nunca. Sí, porque ya con 4 partidos jugados, 4 partidos perdidos. Y con la fecha libre todavía. Y con, claro, es complicado. Es que me acuerdo los días cuando estábamos hablando de la tercera vez, siempre tenía este meme llamado Pobre Ferro. No quiero llamar Pobre Vallenar. ¿En serio? Sí. Bueno, es demasiado. Ferro, que lo están haciendo y no es que me esté burlando, es porque realmente es como... El otro día vi un partido de Ferro con una academia que no me acuerdo el nombre, Sports no sé cuánto. Estaban jugando en el Nuevo Amanecer el miércoles pasado. Fue un partido entretenido. Vi hasta chuleta, harto golazo. Sí, tuvo de todo. Sí, ¿no? Sí, tuvo un par de chuletas que hay. El tema hay una. Es que se viene el 18. Claro. Sí. Es que hay una. Ahí viene el asadito también. Es que hay un asunto acá. Está bien que los clubes no tengan recursos y ese tipo de cosas, pero un club, por muy, digamos, sencillo o humilde, de escasos recursos que pueda hacer, tienen que hacer un esfuerzo para contratar un árbitro que sea de una calidad mediana por arriba y ojalá en lo posible tener un kinesiólogo para poder atender posibles lesiones en el campo. En el campo, entonces, si va a arbitrar un profesor y no hay kinesiólogo, se puede prestar para cualquier tipo de lesión, accidente, y al final los muchachos de 17, 18 años van a quedar ahí, tirados, esperando con un fin de mes sin novedad en el baile de los que sobran. Exacto. Bueno, el problema es que ¿de dónde sacamos árbitros de calidad? Oh, sí, la verdad que estamos pérrimos. Claro. Bueno, próxima fecha del Grupo Centro, José Ángel. La zona centro, me voy a guiar plenamente por la gráfica. Municipal Santiago. Debería visitar. A Nicolás. A esta altura. Nuevamente. Nicolás. Nuevamente está invertido. Nuevamente está invertido. Nicolás. Está todo invertido, ¿no? Me parece que sí, porque Macul juega de local. Sí. La sí. Pintana juega de local. El último partido no sé, pero sé que los dos de arriba. Ya, entonces, ya entonces vamos. Para la próxima fecha lo voy a hacer invertido y voy a aclarar de que los de local están de local y los de visita. Ya, están pero, de visita. Pero utilicemos la nomenclatura. Municipal Santiago. Exacto. Va a visitar a la Pintana Unida que va a venir encumbradísimo por su primera victoria en la categoría. Trasandino también va a abrir sus alas y llegar a Santiago para enfrentar a la escuela de Macul, y en este partido donde tenemos incierta la localidad, se enfrentan Real Juventud San Joaquín y Rancagua Sur, o Rancagua Sur con los chicos buenos. Ambas escuadras que necesitan también de ganar Rancagua Sur para meterse en la pelea de la zona alta, y un Real Juventud San Joaquín para no perderle pisada a un trasandino que en caso de empatar o perder, cambia todo. El cuadro de San Joaquín se mete de lleno en la zona alta. Mira, haciendo fútbol ficción de si gana San Joaquín, Macul y la Pintana. Y no. San Joaquín, Macul, Pintana. Y si gana San Joaquín y Macul, hay 3 punteros la próxima fecha. Imagínate. Triple puntero, el tridente.
Mira, imagínate cómo queda. En un grupo de 6. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedaría? Ay, ay. Y vamos con la siguiente fecha del grupo Sur. Sur. Tren al sur, diría el genio Jorge González. Y Deporte Rengo visita al Club Deportivo Linares. No sé. Me estoy guiando. Nico, supervisor de calidad. Sí, me parece. Este que es comisionado. Me parece que Rengo juega de local. Creo que quiere. Sí. Ah. Bueno, si no, manita no va a decir. Manita, por favor. Manita, por favor, no. No ayudo con ese dato. Manita, mi pastor. Nada más hará de faltar. Lo único que sé es que el último está invertido. Ya. Provincial Ranco con Provincial Osorno, clásico de provinciales. El clásico ese. Provinciano va a ser bueno. Tiene que ser bueno ese partido. Va a estar bueno, así que a ese le vamos a poner todas las fichitas y todos los análisis también para poder. ¿Hay transmisión, Nico, de ese partido? ¿De cuál? ¿El primero? De Ranco, sí, Ranco con Osorno. Son todos pagadas. Pero hay transmisiones. Ah, ya. Bueno, si Ranco es local, hay radio, por si acaso. Ah, ya, claro. Bueno, Manita nos aporta que el partido de Rancagua Sur con San Joaquín es en Rancagua a las 12 del día. Ya, o sea, también está invertido. Y Rengo juega de visita, sí. De visita, pero Rengo. Deporte Rengo visita a Deporte Linares. También está invertido. Sí. No, pero es que Roja es la visita. Ah, ya, perfecto. ¿Quién va a salir? Claro. Porque perfecto. tiene que correrle la sangre. Dejémoslo como que entre los dos se enfrentan nomás. Y, y Club Deportivo Pinulahue visita al nuevo, a The New Lota Choir. En el estadio El Carbón de Lota. ¿Están jugando en El Carbón? Sí. ¿Sí? De local. Ya, muy bien. Y esa es la siguiente fecha. Cada fecha se va poniendo más entretenido. Y no porque ya sepamos los resultados y es más primero, ¿no? Sino que los partidos que se están dando son buenos. Ya, pero tenemos también una nueva gráfica, po. A ver. Los goleadores del torneo. Mira, qué bien. Sí, un aplauso. Quiero agradecer a Manita que nos dio los datos y también a Alexis que nos dio los datos sobre quiénes son los goleadores del torneo. Luciano Meneses, Brian Canales representando a Provincial Osorno con 2 goles, Leandro Luis Ruiz Varas representando a Real San Joaquín, Leonidas Becerra, Provincial Ovalle, y Bastián Duarte de Ranco, así que todos con 2 goles. ¿Cómo fueron los memes esta semana en Ranco? No los vio. No los vi tampoco. Bueno, le dijo un colega y me dijo que estuvo muy bueno. Sí, vi uno hace poco antes de entrar al programa, que de la pareja que la mujer le decía al hombre: mi amor, esta semana que gane el Provi. ¿De qué Provi hablamos? ¿De Provincial Ranco? No, de Provincial Osorno. Bloqueada, Alex. Qué notable, ¿no? Bloqueada, sí. Está muy bien. Bueno. Ajá. Bueno, también un fichaje rimbombástico que hizo el cuadro de Ñublense de Chillán, porque fichó a Perrito Goleador. No. Ah, bueno. Sí, lo fichó a Perrito Goleador, que la pide, hace una diagonal perfecta y la cabecea, se la cambia de palo al arquero. Por ahí, como puso el Gonza, PR7. PR7. Bueno, pero a mi impresión, pero la toma me puede, digamos, yo creo que está como una nariz adelantada. Está adelantado, sí. Un hocico adelantado. Tendríamos que ir al bar. Al bar, yo creo, sí. Esa va al bar. Pero bueno. ¿Después del programa? Sí, no, ya no tomo, me dijeron alcohol. Sí, en serio. Solíamos. Sí, solíamos. Pero bueno, sin alcohol, sí, no, se puede. Con café, bebida. Sí. Aguanto. Solo puedo con agua, poeta, tú sabes eso. No puedo ni café, ni copete, ni nada. Ya. Qué triste. Y recordar también que está la Federación de Hinchadas Europeas, que también es un colaborador que hace posible este grato momento. La Federación de Hinchadas Europeas es una agrupación de hinchas que se reúnen en torno a su pasión europea de los equipos de fútbol que siguen. Se agrupan en peñas, se agrupan en asociaciones con las cuales se reúnen de manera fraterna y positiva a ver los partidos de sus respectivos equipos, y además representan a sus instituciones queridas en el campeonato de fútbol 7, que ya comenzó hace prácticamente un mes de fútbol 7. Esta Federación Europea de Hinchadas Europeas de Chile también ha participado de un campeonato internacional que se realizó en Ecuador de fútbol 7, con una de participación muy destacada, con muchas ganas. ¿Y dónde los puedes encontrar si es que tú quieres unirte a tu peña, piño o hinchada favorita? Lo puedes hacer en el Instagram en FedEChile. Repito, el Instagram @Fed, de Federación, HE, de Hinchadas Europeas, Chile, de Chile. Y recordar también a nuestro capitán Mauricio Lara, que pertenece a la peña del Real Madrid, que ya sacaron su
credencial de socios oficial desde que se la mandaron desde Santiago Bernabéu. Así que bueno, también vuelve termina las eliminatorias. Recordar que Italia rompió el récord mundial de partidos invicto, 36, superó los 35 de Brasil y España. Y obviamente también vuelve próximamente la Roma a jugar, así que esperemos que todos los tifosi romanistas, esperemos que Mourinho consiga su quinta victoria oficial con el cuadro yaloroso. Con la equipa, exactamente. Con la equipa. ¿Quién es la granja? Tenemos que hablar de ¿quién es la granja?, que es calidad humana al servicio de la comunidad. Te recordamos que tiene un equipo de trabajo 100% profesional, que tienen atención personalizada y también 100% efectiva, y lo mejor de todo, en este periodo de pandemia, a un muy bajo costo. Tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria, tratan lesiones como esguinces, tendinitis, fracturas lumbociáticas, contracturas de carros, escoliosis, artrosis y mucho más. Son especialistas en la rehabilitación deportiva y por supuesto siempre vamos a estar agradecidos de el tratamiento que hicieron con nuestro colega Bastián González, a quien pueden ver en las imágenes. También cuentan con kinesiólogos a domicilio, pero si quieres visitarlos, están ubicados en pasaje 9 Poniente 8242 en la comuna de La Granja. También los puedes encontrar en redes sociales, en Instagram como kines-lagranja, o preguntar por sus servicios en el +569 8560 4706, que es su número de WhatsApp. Lo dije muy rápido, te lo reitero por si no puede ver el GC: +569 8560 4706. Recuerda, ¿quién es la granja? Es calidad humana al servicio de la comunidad. Sí, y antes de ir a Domic Fit, le quiero hacer un tirón de oreja a Alonso Cabala porque llegó atrasado en el programa. Eso no puede ser. Expuesto en 4K. Sí. Así que para el próximo programa va a tener que cantar. No. Una serenata, sí. Claro, una serenata. O nos puede mandar la polera de Trasandino. Usted sabe. Exacto. Sí. Domic Fit son servicios de entrenamiento y nutrición con más de 3 años de experiencia entregando un entrenamiento de calidad en los domicilios y de manera online con profesionales certificados que te ayudarán a poder lograr tus objetivos de la manera que más te acomode. O sea, mira, es versátil. En el área de nutrición te ayudamos a cambiar tus hábitos alimenticios, pero también a mejorar tu salud y calidad de vida. Contamos con oficina en Santiago Centro, pero también te pueden asesorar de manera online. Aprovecha los descuentos y promociones en este mes de septiembre, 2x1 en nuestros planes de personal trainer y hasta un 20% de descuento en planes sobre 36 sesiones. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Domic Fit. A nuestro correo contacto@domicfit.cl y en nuestra página web www.domicfit.cl. En Domic Fit te ayudamos a lograr tus objetivos. Y también voy a decir el WhatsApp: +569 8655 8409. Bueno, el profe Víctor Toledo que coloca: saludos muchachos, grandes partidos tuvimos esta semana. Juan Pablo Campos que coloca un balón de fútbol y las manitos. Saludos a Juan Pablo, jugador del Lobo. Muy bien, gracias. Bueno, Manita que nos aportaba que Rengo iba de visita. Y Alonso que coloca que llegó tarde. Y Risa. Bueno, Manita por interno nos mandó el fixture también. Y Ranco hace local frente a Provincial Osorno el día domingo. O sea, estaba bien. Sí. Sí, pues sí. Está bien. Bueno, él apuntó a una León, eso es bueno. No, pero si no fue León, es tercera división.cl. 33% de efectividad. Ah, perfecto. Sí, claro. No vamos a matar a León. Lamentablemente. Me van a tirar por debajo. Voy a estar ahí en la disyuntiva. ¿Qué partido veo? ¿Macul contra Sandino? Ay, ay, ay. ¿O Ranco contra Osorno? Uf. Ese yo no me lo pierdo ni a más. Yo creo que hay que ir a ver el Provi con el Provi. Ah, bueno, yo no puedo, pues se va a estar en cancha también. Qué penita. Qué penita. No importa, buscaré ahí algún resumen. Pero la transmisión es paga. Duplícate. Sí, lo voy a escuchar. El presupuesto no me alcanza. Exactamente. Así que, muchachos, y todos los seguidores de Ataque Directo de Tercera División, les queremos dar las gracias por haber estado presente en este capítulo de fecha 8 de septiembre del año 2021, con la tercera fecha ya terminada, finalizada, y con el campeonato en curso, corriendo de lado a lado. Así que queremos agradecer a todos los que vieron este programa, a los jugadores del Club Atlético Central, también al profesor Jorge Logrita Ramírez, que lo acompañé, al Monasterio Celeste, también a mi novia, mi padre, mi madre, mi hermana, mis sobrinos y a toda la gente que está viendo en este momento el programa. Les mando un abrazo fraterno y que tengan una muy buena noche. Nicolás.
Bueno, darle las gracias a toda la gente que estuvo comentando. Un saludo como siempre a mis padres que me están viendo. Decirles que los quiero mucho. A mi novia también, como siempre, la amo mucho. Esperemos estar aquí el próximo miércoles con muchas novedades, hablando de los reales candidatos a seguir avanzando. Y eso. Podríamos venir con choripán en la próxima semana, ¿no? Hablan la otra semana. Sí, verdad, pues. Hoy. Pero tenemos fecha de tercera ese fin de semana, según lo que dice el calendario. Somos la calendarización. Así que no podemos desbandarnos. No, pero con respeto. No, pero le aviso a mi familia inmediato. ¿Quién habla de desbandarse? No puedo viajar porque seguramente me ha tocado trabajar. Aprovecho de dar la pasada un saludo a mis padres que no me están viendo, pero tal vez lo vean en algún momento este video. Agradecer a la gente que estuvo en sintonía, que nos acompaña semana a semana en una nueva edición de Ataque Directo. Y si quieren desmenuzar mucho más todos los grupos de la categoría, sé que es Media Partner, así que lo puedo nombrar. Vayan a cf3.cl, escribí una nota muy entretenida donde está la siguiente fecha, un poquito de desmenuce y un poco también de lo que se viene de cara a la próxima jornada. Así que para que lo pasen a ver, su like y sus visitas son mi sueldo, así que se los agradeceré. Que tengan una excelente semana. Sí. León, muchas gracias por el radio control y por sacar al aire este programa. Un honor, espero que estén fenomenal, espero que ustedes estén fenomenal también en la audiencia. Y nos vamos a ver una próxima semana. Sí, pues, nos vamos a ver la próxima semana. También mandarle un saludo a Wiz Coqueto, Gonzalo Preto, DJ Wick y al Big Boss Fakir. Y a Larita también. Que y a Larita. Bueno, esperemos tenerlo pronto. Al Basti. A Basti. A Manita también, que nos ayudó mucho Basti, con la información. A Lale, a Manita y a todos quienes hacen posible este programa. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que sea gol, por favor, pero gol de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Radio Zona X.